Muy buenos días, muchas gracias a todos. La verdad es que es muy difícil intervenir después de haber escuchado a Silvia, a Lola, a Graciela, a David, a Patricia, a Sonsoles y a Beatriz. Beatriz, tu emoción es nuestra emoción. Tus lágrimas son nuestras lágrimas y tus ganas por vivir es lo que nos hace seguir trabajando todos los días. Muchísimas gracias por tu ejemplo de vida. De verdad, de corazón. De corazón. Quiero saludar, lógicamente, a las autoridades de Ávila, al presidente de la Diputación, siempre tan pendiente de este proyecto desde hace tiempo. Y aquí está, es una realidad. Celebramos el primer año junto con el delegado de la Junta de Castilla y León aquí en la provincia de Ávila. Por supuesto, a la presidenta, a Lola, de Asociación del Cáncer, y a José Ignacio, con el que tuve la oportunidad de coincidir mucho antes de ser presidente de la Junta de Castilla y León, para que esto fuera una realidad. Y esto ha sido una realidad. Luego haré alguna referencia. También quiero agradecer al consejero, a la gerente del hospital y a la gerente del hospital de Ávila y a la gerente del hospital de Salamanca, al jefe de servicio, a Roma Santa, a la presidenta de la Sociedad Oncológica Radioterápica de España, en fin, a todos los que han hecho posible que esto es una realidad, que sea una realidad. De verdad, muchísimas gracias, porque es un orgullo participar en esta jornada. Es el primer año de funcionamiento de esta unidad satélite de radioterapia de Ávila. Es un compromiso de la sociedad de Ávila que hoy vemos que es una realidad y yo, desde luego, me muestro como vosotros, muy satisfecho, de verdad, de corazón. Y además es una muestra de utilidad, de eficacia, de todos los que componemos el sistema público de salud en Castilla y León y, sobre todo, un gran paso adelante de todas las personas que sufren una enfermedad tan dura como el cáncer y también para las familias y los seres queridos. Desde el Gobierno de Castilla y León hemos puesto a disposición de los pacientes de Ávila, y se ha explicado muy bien, la mejor tecnología para el tratamiento del cáncer. Un personal, como hemos podido comprobar, entregado. Una atención de primera calidad, pero además más cercana, más humana, que ahorra miles y miles de kilómetros en desplazamiento para un tratamiento tan complejo, tan duro, tan complicado. No me gusta dar datos, pero estos los tengo que dar, porque Beatriz representa hoy a los 577 pacientes atendidos y valorados en las primeras consultas de oncología radioterápica, a los 367 nuevos pacientes que han recibido tratamiento de radioterapia sin tener que desplazarse, habiéndose realizado más de 5.600 sesiones. Hemos traído a Ávila, y esta imagen es impresionante, una unidad de radioterapia satélite, pero moderna, eficaz, con las mejores instalaciones, con un coste, da igual el coste, casi 5 millones de euros, ¿qué más da? Es muy importante lo que se ha traído aquí. Y vamos a ubicar, Lola, junto a ella, el Hospital de Día Oncohematológico, con la finalidad precisamente de atender a los pacientes en una atención que sea integral, que es lo que reclamáis y lo que decís desde la consejería, el actual consejero y todo su equipo. Y yo, como presidente, os escuchamos, os atendemos, empatizamos con vosotros porque estáis cercanos a la sociedad de Ávila y estamos con vosotros. El proyecto del Hospital de Día Oncohematológico está a punto de ser entregado y ya tienen las instrucciones la consejería para que, una vez que esté aprobado, se licite de inmediato la obra y sea una realidad cuanto antes. Yo
Yo creo que podemos decir que la sanidad de Ávila funciona. Los pacientes oncológicos y sus familias sabéis que contáis con todo el apoyo de la sanidad de Ávila, de la sanidad de Castilla y León, de todo el Gobierno de Castilla y León. Y también se ha hecho referencia a cómo avanzan las unidades satélite de radioterapia en distintas provincias. Ávila ha sido una unidad satélite, pero una unidad pionera de que esto era posible, de que esto era una realidad. He tenido la oportunidad de hablarlo en muchas ocasiones con el consejero, con Alejandro, cuando él todavía no era consejero. Él creía en vuestra reivindicación, en vuestro planteamiento. Hoy es una realidad. Y este carácter pionero de Ávila, quiero decir que sigue a buen ritmo la finalización de Soria. Para este año yo creo que puede ser una realidad el inicio al menos de las consultas antes de finalizar el año. Se han iniciado las obras en Palencia. Hemos aprobado los planes funcionales para el Bierzo y para Segovia también. Yo quiero decir que es muy importante esto que estamos haciendo entre todos y sobre todo la calidad, destacar la calidad del servicio de oncología que se presta en la sanidad de Castilla y León. Y esa calidad está garantizada y así lo refrendan los médicos especialistas, distintos indicadores, los presidentes de las sociedades científicas. En Castilla y León estamos aplicando todas las novedades diagnósticas, terapéuticas para la atención de aquellas personas que padecen esta enfermedad. Y tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que seguir avanzando con refuerzos donde sea necesario para garantizar precisamente esa atención de máxima calidad en todos los rincones de Castilla y León. Y estamos modernizando la sanidad en todo el territorio y este hospital es un ejemplo de ello. Estamos hablando de esta unidad satélite, pero podríamos hablar del helipuerto, de las mejoras de la UCI, también de la nueva unidad de dolor que entra ya en la fase de equipamiento. Vamos a incorporar el año que viene un nuevo robot quirúrgico. Estamos trabajando en una nueva unidad de rehabilitación cardíaca para mejorar el tratamiento posinfarto. En atención primaria, no sé, el Centro de Salud de Burgohondo, también el inicio de las obras en Cebreros, en Sotillo de Ladrada, en Ávila Norte, Ávila Estación, el de Arévalo, en fin, podría hablar de una apuesta clara por la sanidad en este hospital y la atención primaria en toda la provincia de Ávila. Y esto lo hacemos por los pacientes. Esto lo hacemos para que tengáis la mejor atención posible en estos momentos tan difíciles. Muchos hemos vivido esta situación, unos en primera persona, otros a través de familiares, amigos o seres queridos. Pero la verdad es que todas estas actuaciones se quedarían en papel mojado si no fuera por el excepcional trabajo de los profesionales sanitarios y también la sociedad civil. Si no fuera por ese empuje y esa vitalidad de la Asociación del Cáncer, aquí quiero agradecer a los voluntarios, a los casi 200 voluntarios que trabajan en el hospital de la Asociación del Cáncer. Sin vosotros, Lola, esto no sería posible. Sin la sociedad civil de Ávila, sin la sociedad de Ávila empujando, no sería posible, porque alzasteis la voz y desde el Gobierno de Castilla y León fuimos sensibles con vuestra justa reivindicación. Y también mi apoyo y mi fuerza a los pacientes, que son nuestra prioridad, Beatriz. Mi gratitud es sincera a todos. Gracias a los profesionales que lo dais, desde luego, todo por los pacientes de esta unidad y que prestáis la máxima colaboración desde el Hospital de Salamanca. No es fácil esto que se ha hecho, pero es posible, es una realidad y se está dando una atención de primer nivel. Esa unión y esa colaboración que tiene que seguir mejorando entre todos los hospitales de Castilla y León
tiene que ser, desde luego, la línea de trabajo de futuro de la red de hospitales de nuestra comunidad. Porque unidos, colaborando entre todos, conseguimos tener una sanidad de primera en Ávila y en toda Castilla y León. De verdad, muchísimas gracias a todos.